Hola a todos en sus casas, bienvenidos a Hogar Televisión. Yo soy Simone, chef del restaurante Arcobaleno. Estoy aquí nuevamente para hacer una nueva receta que nos va a hacer viajar. Ya fuimos a muchos países y hoy les voy a decir Salam Aleikum, es decir, buenos días en árabe. Lo que vamos a ir es a Marruecos. Probablemente si piensan en Marruecos, en Oriente Medio, si piensan en la comida de esos lugares que es muy rica, tal vez piensen en couscous. Pues para los que no saben, couscous es simplemente sémola de trigo, como en bolitas, ¿sí? Que es el acompañamiento típico en los platos árabes de Oriente Medio, ¿sí? Sobre todo del Magreb, del norte de África, inclusive en Sicilia, sí, en Italia se usa en algunas preparaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cocina? Vamos a ver cómo se cocina el couscous y qué podemos hacer con él, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a cocinar, es muy fácil. Si nosotros cogemos 100 gramos de couscous, ponemos 100 gramos de agua con una pizca de sal, lo tapamos y a los 5 minutos ya está cocido, nada más. Pues aquí va en un bol el couscous, le ponemos el agua salada, que lo tape, y le ponemos un papel aluminio por encima para que se cocine. Y ahí lo dejamos 5 minutos. Lo mismo podemos hacerlo pues en una olla, ¿no? Lo que sea. No es nada más. Él ahí se va a inflar y se va a cocinar. Es muy delgadito, entonces no se demora nada en cocinarse. Entonces, él así solito puede acompañar una carne, ¿sí? Por lo general allá la hacen con carnes estofadas, con cordero, usan mucho, o el pollo, ¿sí? Ya con verduras, ¿sí? Nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer hoy con él? Pues además de mostrar pues, el proceso de cocción y cómo queda así solito, pues lo vamos a mezclar con las verduras asadas, las verduras grilladas. ¿Se acuerdan? Las habíamos usado una vez. Bueno, aquí ya tengo unas listas. Tenemos el zucchini amarillo, zucchini verde, la zanahoria, berenjena, también puede ser pimentón. Pues simplemente esta verdura pues, la podemos picar. Y luego pues se lo incorporamos al couscous. Entonces de una vez es un acompañamiento que trae el carbohidrato y la verdura también, ¿sí? Esta la dejamos aquí a un ladito mientras se nos cocina el couscous, ¿sí? Recordamos, dejamos pasar ahí unos 5 minutos. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar este couscous para hacer otra ensalada típica del Mediterráneo. Hicimos una vez la ensalada griega, hicimos la caprese. Hoy vamos a hacer tabulé. ¿Qué es tabulé? Tabulé es una ensalada típica de Oriente Medio que se hace con un poquito de couscous, con perejil picado, menta picadita, tomate picadito, cebollita picadita, el todo mezclado con aceite de oliva y limón. Obviamente es una ensalada, entonces el couscous tiene que estar frío. Una vez mezclamos todos los ingredientes, lo ponemos un poco en la nevera para que se enfríe. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues picamos el perejil. Aquí nuevamente tenemos el perejil de nuestra huerta. Entonces cogemos una buena cantidad. Realmente, sobre todo trae perejil, ¿sí? El perejil es como central en el tabulé, porque es una ensalada propiamente, ¿sí? Entonces, ponemos una cantidad de perejil, entonces le quitamos los tallitos. Parece mucho, pero una vez picado, no queda nada, eso sí queda bien perfumado, ¿no? Se quitan los tallos, pues si quedan unos, pues no pasa nada, ¿eh? Pero el aroma que, lo que nos da el aroma, pues es la hoja. ¿Listo? Entonces, picamos el perejil.
quedar bien picadito. Entonces hay que hacerle. Si ya hacemos una buena cantidad, pues podemos usar un procesador, ¿no? Para hacer como más rápido. Lo importante es picarlo también rápido para que no se oxide, no se negree, ¿no? Y se mantenga como el color verde. Perejil siempre queda muy bien, perejil liso, que es más perfumado del crespo, para decorar los platos, para refrescarlos, ¿sí? También salteamos champiñones, si hacemos una carne, va a dar como un toque de frescura. Ok, entonces aquí tenemos nuestro perejil picado. ¿Qué más vamos a picar para el tabulé? Vamos a picar un poco de menta. Hoy trajimos esta menta blanca, que es muy aromática. La trajimos también en nuestra huerta, la que usamos en nuestra cocina. Me gusta mucho en Marruecos la menta para cocinar, hace muchos tés. En este caso, pues, ponemos una buena cantidad, pero que sea igualmente inferior al perejil, ¿sí? Se la recogemos, la juntamos y ya, la vamos a cortar. Ok, entonces aquí tenemos la menta, un poquito. Bueno, luego cogemos un poco de cebolla. Quitamos la puntica. Si queremos que no quede tan fuerte la cebolla, la podemos poner en un poco de agua tibia, ¿sí? Para que se le vaya como el fuerte. Si ya nos gusta un sabor más picante, pues la dejamos fresca. También puede ser cebolla roja, dependiendo pues de lo que encontremos en el mercado, de lo que tengamos en la despensa. Juntamos, echamos otra picadita más. Y listo. Okay. Luego agregamos un poco de tomate. Tajadita. Y lo picamos también bien chiquito. Tiene un sabor más fuerte, pues también pueden poner un poco de ajo. En este caso no le pongo porque ya con la cebolla coge bastante fuerza el plato, ¿no? También se le puede agregar pepino, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el perejil, la menta, la cebolla, tomate. Y fundamental para el tabulé luego es el limón. ¿Sí? Vamos a dejar el tabulé durante un tiempo con limón y aceite de oliva. Ahora bien, en este momento nuestro cuscús ya se cocinó. Entonces le quitamos el aluminio, nada más fácil. Y a ver, como pueden ver, él ya cogió más espesor, ¿sí? Es decir, se infló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a echar un poco de aceite de oliva para ayudarle como a desgranar. Y hoy, como estamos en Marruecos, vamos a hacer con las manos para cocinarlo. Y bueno, ellos comen con las manos, comen sentados. Y les aseguro que son las personas más limpias del mundo, ¿no? No crean que sean antihigiénicos.
Entonces, a ver, para aclarar, aquí está el cuscús cocido. Este cuscús ya es el acompañante para cualquier plato. Obviamente es un acompañante neutral, como fuera una arepa. Se lo acompañamos con una carne que tenga sabor, que sea fuerte de sabor. Entonces, este cuscús lo podemos, si queremos, mezclar de una vez con verduras o una carne cocida, ¿sí? Es decir, es como sea, no sé, un arroz chino, pero pues a lo medio oriental. En este caso, le ponemos, por ejemplo, una primera opción es ponerlo con la verdura que habíamos asado, ¿se acuerdan? Aquí está. Entonces, simplemente con la verdura, cogemos aquí un poco de cuscús y lo mezclamos. Entonces, es ya un acompañante completo. Es decir, que ya trae el carbohidrato y la verdura, ¿sí? Y es muy colorado, ¿no? O sea, a ver, lo vamos a poner en un platico y lo vamos a mirar ahora. Listo. Entonces aquí te pueden poner un perejil como para decorar, un poquito de aceite de oliva y tenemos ya un acompañamiento para cualquier carne. ¿Qué más podemos hacer entonces con el cuscús? Pues el tabulé. Entonces el tabulé, vamos a retirar esta verdura asada. Vamos a poner un poquito de cuscús, pero poquito. Porque si en una ensalada lo que más tiene son los vegetales. Entonces aquí le vamos a mezclar el perejil que habíamos picado, la menta, la cebolla y el tomate. ¿Ok? Esto puede bastar. Entonces aquí lo mezclamos. ¿Y qué le vamos a agregar aquí? Pues ya lo deberían saber. Aceite de oliva, ¿no? En la comida mediterránea siempre usamos el aceite de oliva. Mezclamos. Haciéndole así prácticamente ya lo hemos enfriado. Y le agregamos ahora sí el limón. Es fundamental porque el tabulé tiene que quedar como un poco acidito. Bien refrescante. Entonces ponemos limón. Buena cantidad, aquí le puse medio limón para este poquito. Es como para cortar un poco el sabor, ¿no? Si comemos una carne asada, lo que llaman ellos shish kebab, ¿sí? Que es como son pedazos de carne asados, pues le corta como el sabor de eso. Entonces, para que queden bien incorporados los ingredientes, se hace una marinada con eso. Es decir, se deja que el alimento se cocine, se marine, se adobe, con los condimentos. Entonces esto podríamos comerlo de una vez, pero es ideal que lo dejemos un poco de tiempo en la nevera. Entonces lo ponemos en una coquita y prácticamente aquí ya está nuestra ensaladita. La vamos a dejar reposar un poco en la nevera para que coja más sabor, puede ser una media horita es suficiente y aquí ya tendremos nuestro tabulé. Entonces, con unos ingredientes muy sencillos, viajamos muy lejos. Ustedes dirán, pero ¿yo dónde consigo el cuscús? ¿Qué hago? Es difícil conseguir, es caro. Bueno, si quieren, podemos hacer una variación andina. Es decir, en la casa, si no encuentran el cuscús, cada vez más se ve la quinoa. Entonces, cocinamos la quinoa. Se cocina como un arroz después de haberla pasado por agua. Y hacemos el mismo tabulé, en vez que con cuscús, con quinoa. Entonces, tenemos una versión del tabulé más regional que queda igual de rica. Bueno, ahí está nuestro tabulé, aquí está nuestro cuscús con la verdura asada y aquí está nuestro cuscús pues cocido. Muchas gracias y hasta pronto.